Señor, abre mis labios. Con alegría. Aclamad
Dios conmigo, gloria al Padre y al
De reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios en lo alto del cielo y abajo en la tierra y que no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos en la fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo que había dicho desde antiguo, por boca de sus santos. Thank you.
Cristo, reflejo de la gloria del Padre, nos ilumina con su palabra. Acudamos pues a Él diciendo: Rey de la gloria, escúchanos. Te bendecimos, Señor, autor y consumador de nuestra fe, porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable. Rey de la gloria, tú que abriste los ojos a los ciegos y diste oído a los sordos, aumenta nuestra fe. Haz, Señor, que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Rey de la gloria, escucha. Ayúdanos para que resistamos a la tentación, aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad. Rey de la gloria, escúchanos. Dejemos que el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, se una a nuestro espíritu para cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, recuerda, Señor, tu santa alianza consagrada con el nuevo sacramento de la sangre del Cordero, para que tu pueblo obtenga el perdón de sus pecados y un aumento constante de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, viva dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados sin condena, a ti suspiramos, pidiendo hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos
bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, somos el pueblo santo de Dios, la iglesia peregrina que camina hacia la casa del Padre. Y en este tiempo nos sentimos amados, instruidos por la palabra de Dios, alimentados con sus sacramentos. Vamos a pedirle pues al Señor por nuestras intenciones personales. También hoy pedimos por el señor canónigo Leonardo Tinoco, que celebra su aniversario sacerdotal, 31 años de haber sido ordenado sacerdote, que el Señor lo bendiga. Ahora él está en alguna encomienda pastoral. Le pedimos al Señor que lo siga bendiciendo. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo en medio de las ocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan, colaboren sin cesar en la instauración de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios. Y no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios,
quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Así pues, purificados ya internamente por la obediencia a la verdad, que conduce al amor sincero a los hermanos, ámense los unos a los otros de corazón e intensamente. Porque han vuelto ustedes a nacer, y no de una semilla mortal, sino inmortal, por medio de la palabra viva y permanente de Dios. En efecto, todo mortal es hierba, y toda su belleza es flor de hierba. Se seca la hierba y se cae la flor. En cambio, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que se les ha anunciado. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban camino a Jerusalén, y Jesús se iba adelantando.
Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Les respondieron: Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Les respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quien está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran dueños y poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Los textos de la Sagrada Escritura que hemos escuchado en esta mañana nos invitan a contemplar la actitud que toma el Señor al concluir su camino hacia Jerusalén, en confrontación con la perspectiva de sus discípulos y seguidores. El texto comienza diciendo: Jesús se les iba adelantando. Ese adelantarse no solo significa que iba al frente de sus compañeros, sino que caminaba con plena conciencia hacia su destino trascendente. Ha asumido su condición de profeta e hijo obediente, y por lo tanto no va a la Ciudad Santa con un proyecto ficticio o con falsas pretensiones. En cambio, los discípulos y los apóstoles son presentados bajo la óptica de la inconsciencia, con los ojos vendados y con ideas muy erróneas. El escritor sagrado dice: los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Actitudes que a simple vista resultan lógicas, pues en diferentes ocasiones
ya habían querido apresar a su maestro. Ahora se dirige hacia la boca del lobo, al lugar donde se reúne un gran número de sus enemigos. ¿O será que ahora sí va a manifestar su poder y será el libertador de Israel? Se respira en el ambiente la sorpresa y el temor, sentimientos que despiertan en ellos inseguridad, falta de claridad en el futuro que les espera, y prefieren mantener sus ilusiones, sus fantasías, las cuales les mantengan en el camino que han emprendido con Jesús. Así pues, la primera invitación que recibimos hoy es a tomar conciencia de lo que significa seguir a Jesús, caminar con Él. Muchas veces vivimos nuestro cristianismo con las mismas actitudes de los discípulos. Nos sorprende cómo actúa Dios. Quisiéramos mayor claridad, más efectividad en la manera de revelarse y de cumplir las promesas que nos hace. La fe, en vez de transmitirnos seguridad, nos decepciona. No vemos resultados, y si los hay, son a largo plazo. Por eso nuestra vida religiosa parece un elemento secundario. No toca la esencia de nuestra vida, ya que difícilmente entramos en la perspectiva de un auténtico seguimiento de Cristo. También nosotros tenemos miedo de un futuro incierto. Desde esta visión es entendible la postura tomada por los dos discípulos del Señor, Santiago y Juan, al adelantarse a los otros apóstoles, no en la disponibilidad de servicio, sino para hacer una petición que les garantice un puesto, una seguridad capaz de disipar sus miedos. Esta manera de concebir la fe no está muy lejos de lo que San Pedro llama su manera estéril de vivir al referirse a los recién convertidos del paganismo. Pues un seguimiento solo motivado por intereses personales nunca dará fruto. El bautizado, al continuar con una manera de vivir semejante a la de los paganos, sigue siendo un esclavo. No ha experimentado la liberación que le ha otorgado Cristo con su sangre derramada en la cruz. Caminar con paso firme implica asumir el espíritu de confianza en un Padre misericordioso, el cual, aún en la aparente oscuridad del fracaso, hace brillar la luz de la victoria. Jesús va adelante porque tiene una conciencia clara de su misión redentora, una misión que ha implicado toda su vida. El acto supremo del servicio realizado por Él ciertamente tiene su culmen en la cruz, pero toda su experiencia humana ha sido donación y entrega. El Hijo del Hombre no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. La persona que sirve encuentra un sentido en su caminar por esta vida, descubre el valor de la entrega y no se siente inseguro ni miedoso en el seguimiento del proyecto de Dios. Sin embargo, esta renovación a la luz de la fe solo se logra después de la experiencia de encuentro con el resucitado. Los apóstoles se responsabilizan de su misión cuando experimentan la unción del Espíritu Santo. Allí en Pentecostés descubren el valor redentor del sacrificio de Cristo y comienzan a anunciarlo con valentía. Sin la resurrección y la luz del Espíritu, todo se mantiene nebuloso, fragmentado y desconcertante.
Esta es la razón por la que Jesús prometió seguir derramando los dones de su Espíritu a lo largo de los siglos, ya que así todos los cristianos podemos experimentar el poder redentor de su sangre y la fuerza liberadora de su resurrección. El sacramento del bautismo nos posibilita dicha experiencia de morir con Cristo para resucitar con Él. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios, dice la carta de San Pedro. En el bautismo volvemos a nacer para Dios, surgimos de su amor, y si tomamos conciencia de la fuerza que tiene este sacramento en nuestra vida, esta será diferente. Seremos capaces de amar de manera intensa y desinteresada, proyectando nuestra vida hacia la inmortalidad, porque han vuelto ustedes a nacer, y no de una semilla mortal, sino inmortal, por medio de la palabra viva y permanente de Dios. Siempre habrá ideologías que prometen un paraíso aquí en la tierra. Son como una flor que surge por la mañana y por la tarde se seca. La palabra de Dios es eterna y en ella estamos fundamentados. Precisamente las flores, en la mentalidad de nuestros indígenas, hacen referencia a la divinidad, a la verdad, a lo arraigado. Ellos esperaban una flor inmarcesible, que no se marchita nunca, surgida del paraíso, con un origen divino y trascendente. Este fruto surge con la presencia de Santa María de Guadalupe en nuestro continente, quien trae un fruto bendito surgido de su vientre purísimo, la palabra eterna del Padre, la flor divina representada por las rosas cortadas en el Tepeyac, signo de la verdad y de la presencia del Señor de la historia entre nosotros. Nuestra fe está fundamentada en una palabra surgida del amor de una madre que impulsa al servicio, a la generosidad y a la participación en la acción redentora de su Hijo. No seamos sordos a esta palabra y vivamos nuestro bautismo con responsabilidad. Presentemos confiadamente nuestras peticiones a Dios Padre Todopoderoso. Digamos con fe: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, para que el Señor conceda a su Iglesia un vigor constante. Oremos. Para que conceda la paz y la prosperidad a los pueblos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que auxilie a los pobres y desvalidos, oremos. Para que se acuerden las familias atribuladas de nuestra comunidad, oremos. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las oraciones que hemos dirigido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y llamas también a los laicos al trabajo apostólico, concédeles por la fuerza de esta ofrenda impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Especialmente acuérdate de Felipe y Marcelina. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzi, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Thank you.
Oremos. Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que fortalecidos por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles que quienes dedicados a las tareas temporales sean valientes testigos de la verdad evangélica en los ambientes en que trabajan, hagan siempre presente y activa tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que los vienen a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos, todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Les recuerdo que mañana, día de Corpus Christi, es día de precepto. Debemos participar en la Santa Misa y, bueno, pues rendirle homenaje a nuestro Señor en la Eucaristía. Que tengan todos ustedes un buen día, bonito retorno a sus hogares.